És un orgull per Viladecans acollir la Fira Vèrtex i el Congrés Vilabat per segon any consecutiu, perquè situa Viladecans al centre del debat de la transició energètica i la construcció sostenible. A Viladecans, un percentatge molt alt de persones treballen directa o indirectament en el sector de la construcció. Per tant, alinear aquesta realitat a la nostra missió climàtica és necessari i imprescindible, sobretot també per lluitar per al canvi climàtic. La ciutadania no solamente tiene que ser una receptora de servicios, sino que también se tiene que convertir en un actor muy importante dentro de esta transición. Es un verdadero orgullo que una ciudad como Viladecans vaya a ser además Ciudad Verde Europea durante el año 2025, gracias en parte a proyectos como este, que ponen en el foco no solamente la transición energética, como os decía, sino también a las personas. No solamente se abren nuevos puestos de trabajo, sino que necesitamos que haya personas que se reciclen para seguir formando parte de este sector. ¿Cómo esos retos y principios que compartimos todo el sector de la construcción tienen que ponerse en marcha? Tiene que ser una respuesta ágil, innovadora y también acordarnos y reforzar ese mensaje de que somos personas trabajando para las personas y todo el sector de la construcción requiere el cambio de paradigma hacia esos nuevos horizontes de sostenibilidad, pero sin olvidarnos de que somos todos la misma sociedad. Es un orgullo y un honor que ayuntamientos como Viladecans organicen jornadas como las de ayer y hoy, hablando sobre la descarbonización del entorno construido, sobre cómo conseguir una ciudad climáticamente neutra y sobre cómo aplicar los principios de la nueva Bauhaus Europea. La nueva Bauhaus Europea es una iniciativa que nos llama a que todo este proceso de descarbonización lo hagamos combinando sostenibilidad, pero también con belleza, con calidad arquitectónica y con inclusión, no dejando a nadie atrás. Y es una iniciativa que llama a que todo el mundo participe y se enganche a ella. Por lo tanto, es fundamental que ayuntamientos como el de Viladecans, comprometidos con este desarrollo sostenible, organicen este tipo de eventos.